Hola chicos, ¿cómo están? Aprendo en casa, educación secundaria. Esta sesión está para tercero y cuarto. En el área de tutoría, hoy el tema es evaluando nuestras amistades. Algunos amigos proponen ideas y celebran tus logros. Otros sienten celos por tus victorias. ¿Cuándo una relación de amistad es saludable y cuándo no? ¡Vamos a aprender! El propósito de la sesión es, analizaremos qué tipos de amistades son las que tenemos para establecer relaciones sanas y armoniosas a través del análisis de casos y la reflexión. Atentos chicos, vamos a leer la historia de Andrés de Chiclayo. Soy Andrés, les escribo porque necesito un consejo. Mi mejor amigo Loli y yo nos conocemos desde que estábamos en el jardín. Siempre fuimos muy unidos porque los dos éramos muy tímidos, pero en los últimos años comencé a tener más ganas de participar en las actividades de mi colegio, como bailar o actuar en las presentaciones, y cada vez que se enteraba me decía que iba a hacer el ridículo, porque no tenía talento para eso. Les juro que al inicio traté de que no me afectara y solo me quedaba callado cuando él hablaba. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que me ha herido mucho. Hace poco decidí alejarme de él. Loli no es mala persona, pero me he dado cuenta que su amistad ya no me hace sentir bien. ¿Ustedes creen que he hecho lo correcto? Reflexiona y responde en tu portafolio cuaderno. Número 1. ¿Crees que en las relaciones de amistad también puede haber violencia? Si es así, ¿cómo se manifestaría? Número 2. ¿En qué nos beneficia como adolescentes tener una relación de amistad sana? Número 3. ¿Cómo hubieras actuado tú en el lugar de Andrés? Vamos a responder. Consejos para reconocer una amistad saludable. Número 1. Una amistad sana es honesta, pues a esa persona puedes contarle sobre ti, tus miedos, tus gustos y sobre todo tus sueños. En una amistad sana puedes decir lo que piensas, sin miedo, sin buscar herir o dañar. Consejo número 2. Una amistad sana comparte valores, porque difícilmente podríamos ser amigos de personas que no tienen los mismos principios que nosotros. Por ejemplo, si yo estoy en contra de los malos tratos, no podría tener una amistad con alguien que no respeta a los demás. Consejo número 3. Una amistad sana tiene momentos de conflicto, sin llegar a la violencia. En todas las relaciones humanas se dan momentos de tensión. Somos personas distintas y con pensamientos diferentes. Así que en algún momento estos entrarán en conflicto. Pero una buena amistad se esfuerza por escuchar al otro e intentar resolver el conflicto en el marco del respeto. Y el consejo 4. Y por último, una amistad nos inspira y nos ayuda a potenciar nuestras cualidades y a corregir también nuestros errores. Estas buenas amistades nos conocen tanto que nos ayudan a lograr el proyecto de vida que queremos, porque nuestras alegrías son las suyas. Tienes que identificar y evaluar a tus amistades. No permitas que te hieran o que te critiquen. Elige una amistad sana. Recuerda, la amistad es un sentimiento hermoso, pero en algunas ocasiones las relaciones amicales dejan de ser sanas y por eso es bueno que reflexionemos si estas amistades siguen siendo de confianza y respeto, o de lo contrario, se han vuelto nocivas para nosotros. La actividad de esta sesión es elaborar un álbum de la amistad. Primero deben acordarse de sus tres mejores amigos o amigas. Luego deberán escribir sus nombres en cada hoja de cuaderno. Debajo de cada nombre deberán responder las siguientes preguntas. ¿Dónde se conocieron? ¿Cómo comenzaron a ser amigos? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Cuáles son las tres principales cualidades que admira de él o ella?
Y al final deberán escribir la historia favorita que hayan vivido junto a esos amigos.